Quien les habla es Idelso Fernández Quevedo, presidente de la Mesa Técnica Regional del Café y a la vez también gerente general de la Cooperativa de Servicios Múltiples Bosque del Alto Mayo Limitada. Efectivamente, yo creo que este taller se ha considerado de un excelente ponente que conoce el tema, la realidad del sector cafetalero. Los retos en el sector agrario son muchos. Ejemplo, falta de financiamiento para el sector agrario. Muchos agricultores, tal vez con baja productividad en los campos de café especialmente y también en diferentes cultivos, ¿no? Y vemos que las entidades del Estado trabajan por separado y entonces para hacer bien al sector agrario, al sector que le da vida al país, yo creería que debería de unirse estas instituciones y mirar más de cerca al sector agrario para poder superar los impases que lo hay en este tema. Y yo creo que la ley con su modificación facilitará totalmente para poder avanzar en el sistema cooperativo, ya que el sistema cooperativo a nivel de Perú se ve como una familia y entonces al haber esta nueva legislación, esa nueva familia se va a ver fortalecida en el sistema cooperativo.